Bueno, una nueva final, nuevamente Mendoza, final de Copa Argentina, River Central Córdoba. Vamos por otra final, agradecidos nuevamente al muñeco y al plantel por hacernos vivir tantas alegrías. Vamos, River. Vamos, con la pelota. Ya estamos ahí con la cámara. Son los hinchas protagonistas en la cámara. Ahí venimos con una bolsa más. Terminamos el recorrido. Bueno, ya instalados acá en la platea cubierta del Malvinas Argentina de Mendoza. Vení, 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 Bauti, vení. Vení, vení. Bauti, que había estado conmigo en el partido de ante Almagro, en el blog. ¿Cómo ves la final hoy? Y ganamos. ¿Ganamos? ¿La ves con mucha fe? Perfecto. ¿Alguien que vaya a hacer un gol de River, te vas a decir? ¿Borrás un gol? Perfecto. Bueno, acá el padre de la criatura, Adri Moreira en Instagram, ¿no? ¿Cómo es Adri Moreira? ¿Uno? Adri More 74. Adri More 74 en Instagram, perfecto. ¿Cómo vemos el partido para hoy? Muy bien, muy confiado. Estamos muy contentos porque se queda el técnico. Agradecido como siempre a su plantel. Agradecido. Perfecto. Agradecido. 5 años inolvidables. Perfecto, sí. Gracias. A ver, quiero acá traer al señor que me lo pidió su tío. Vení, vení, Juanjo, vení, vení. Por acá Juanjo, que me lo pidieron para el blog. ¿Cómo es tu nombre? José. Juan José Godoy, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenés? 9 años. ¿Jugás al fútbol, no? Sí. ¿En dónde jugás? En Tigre. En Tigre, ¿no? Bueno, acá miren, lea la carita, ahora todavía muy chico. Futuro lateral izquierdo del fútbol argentino, ¿no? ¿Lateral izquierdo te gusta o sino central? Sí. Perfecto, listo. Ahí te tienen entonces a un futuro jugador del fútbol argentino. Gracias a Juanjo, que hincha de Río, como corresponde, ¿no? Bueno, mucha gente que quiere estar en el logo opinando. Traemos a otro de los juveniles hincha River hoy. ¿Cómo es tu nombre? Santi. Santi. Santino. ¿Cómo ves el partido para hoy? Bueno, fácil para mí. Viene tranqui el partido. ¿Lo ves campeón hoy a River? Sí. ¿Estás contento que se quede el muñeco? Oh, tremendo. Agradecido más que nada por la Copa Eterna y a seguir adelante, River. ¿Algún jugador que hoy te gustaría que haga un gol? Quintero. Quintero. Sí. Perfecto. Creo que no juega, ¿no? No juega. Igual, pero bueno. Corre, ¿está bien? Corre. Vamos con Corre, qué grande. De acá veré el padre de la criatura. Bueno, a ver, ¿cómo ves el partido para hola, Pafoni. Tranquilo, tranquilo, Pafón. Tranquilo. Y esperando otra copa más, otra final más. Agradecido a San Muñeco y al plantel, ¿no? Agradecido a San Muñeco y al plantel y ir por más, ir siempre. Por más, siempre. Vamos por más, perfecto, listo. Confiamos en River como siempre, gente, vamos por más. Lo tengo acá ocupado, a ver si se acerca. Esto es para blog de YouTube. Gastón Iglesias, que fue figura cuando. Figura entre los hinchas cuando fuimos a Lima. Hiciste, a ver, contame un poquito a la gente. Un viaje duro. El viaje que hiciste a Lima, a ver. Un viaje duro, fuimos en auto desde Córdoba. Bueno, 3 días de vuelta. No, pero perdón, desde Buenos Aires a Córdoba, ¿no? Vine de Buenos Aires a Córdoba. En Córdoba nos fuimos con unos pocos meses hasta Lima, hicimos 2 noches en medio. Fue un viaje duro, más duro la vuelta, pero un lindo viaje, linda experiencia. Y acá Buenos Aires, Mendoza también en auto, ¿no? Y acá Buenos Aires a Mendoza y mañana volvemos de Mendoza hasta Buenos Aires de vuelta. ¿Qué has querido? Agradecidos al plantel y al muñeco por las alegrías. Por supuesto, a este plantel no se le puede decir nada. La final en Lima, por supuesto, dolió, pero dolió por el cómo, no por haber perdido en sí. No se le puede decir nada a este plantel. Ojalá hoy se nos dé otro título para poder celebrar y que lo de Lima quede atrás y si no se nos da también va a votar internamente agradecido. Vos lo decís siempre, River es mucho más que el fútbol. Para que la gente siga Agrupación SIR, que siempre cubrimos la disciplina del club, ¿no? Pueden seguir Agrupación SIR, @AgrupaciónSIR en todas las redes sociales. Ahí tenemos la cobertura de todo el polideportivo del club, actividades sociales, culturales. Van a estar al tanto de todo lo que no se ve, porque como dice Fede, River es más que fútbol. Y más vale que en el club lo sepan, ¿no? Hay que darle más bola a la disciplina, ¿no? Ojalá en el futuro el club, todos los deportistas tengan el reconocimiento que se merecen. Perfecto, gracias. Gracias, Fede.
Coco de titular, lo que habíamos dicho ayer, lo más probable que era Suárez no jugara porque estaba dolorido después de la lesión que sufrió el pasado domingo ante San Lorenzo. Finalmente va Nacho Coco de titular. ¿Le tenés fe a Coco para hoy? Le tengo mucha fe. Sí. A él no le pregunto porque me pasa que no quiere hablar. ¿Le tenés fe a Nacho? ¿Eh? ¿Le tenés fe a Nacho para hoy? Sí. Pues, era el candidato. ¿Quiere? ¿Le tenemos fe a Nacho? Nacho lo va a morir. ¿No? Sí. A ver, le pregunto, no sé, acá a Santino, que se con ganas de hablar, Santino, acá. ¿Le tenés fe a Nacho para hoy? ¿Lo ves haciendo un gol con Correa? Sí. Asistencia, asistencia. Sí, mucha fe, que no se vaya. Que no se vaya, ¿no? Perfecto. ¿Listo? ¿Le tenemos fe a Nacho? A Nacho Godoy, a mi cuñado. A Nacho Godoy, sí. ¿Y a Coco? A los dos, ¿no? Vamos, River. Ahí, puesto.
está el recibimiento acá de la Copa Argentina en lo que es los minutos previos a esta final contra Central Córdoba. Ahora en breve salen los equipos a la cancha. Confiamos en River como siempre. Copa Argentina 2019. Gracias a todos por bienvenidos.
hacía desear el gol, bajó un poco la tensión. Van, ¿cuántos iba Mauti? 30 minutos más o menos. Solito el gol. Vamos, Nacho. Una River, una sola. ¿Cuánto? 30. 30 del primer tiempo. Vamos, River. Ahora estás mejor, ¿no? Ahora para estoy mejor, sí. Gracias por el aguante. Luqui.bk, el asado arriba, había un golpe de calor, ya está bien. Voy a decir solamente una cosa, como dice Rubi. Confiemos en River, nada más. Confiemos en River. Vamos, River. Gracias por estar y por este año. No, por favor. Se tiene que terminar la mejor manera. Bien, ojalá lo merecemos. De la mejor manera. Vamos. Se unificó un grupo, eso es lo importante para nosotros. Sin duda es... ¿Algo para decir vos, marino.jm? No, nada, que siga la página de River. Unos gestos para ahí, están haciendo... Arroba Rincón de River, Perfecto. Vamos, Rivera. River, y confiamos en River siempre, ¿no? Vamos, River, que ahí sale el equipo para el segundo tiempo. Vamos, vamos, River. Bueno, bueno, perder River, casi 60, era 2-0. ¿La viste? Estamos confiando en River. Ahora sí, campeones como Argentina, ahora sí.
Gracias River por otra alegría. Gracias River por otra alegría. Yeah.
cerramos este vlog con lo que queríamos, terminar el año con River campeón de la Copa Argentina después del 3-0 Central Córdoba. Clasificó a la fase de grupo de la Libertadores 2020 y también va a jugar la Supercopa de Racing el año que viene. Merecíamos cerrar así el año porque fuimos el mejor equipo argentino de todo el año 2019. Salud, campeón. Y siempre, siempre vamos por más.